Cultura San conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Investigación científica en seguridad alimentaria y nutricional. La investigación en seguridad alimentaria y nutricional tiene un importante papel en la transformación de los sistemas alimentarios. El ámbito innovador de la nutrición pública debe apoyarse en una investigación que haga hincapié en la resolución de los problemas de las poblaciones, en particular de los más desfavorecidos. También es indispensable que se refuercen los vínculos entre investigación, acción y formación. La investigación al servicio de la seguridad alimentaria requiere que el ingenio humano se aplique para producir alimentos con el propósito de hacerlos accesibles a todos. Garantizar la seguridad alimentaria en la población es el mayor desafío de la investigación científica, la cual requiere la acción política y la participación de la sociedad civil, que implica una coordinación y toma de decisiones teniendo en cuenta que la implementación de las medidas siempre debe medirse a largo plazo. Cultura San. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión. Gracias por acompañarnos todas las semanas en este espacio en el que compartimos temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Les recordamos que para conocer más acerca de estos temas y conocer cómo trabaja el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pueden visitar nuestras redes sociales, así también nuestras páginas web. En esta oportunidad vamos a abordar un tema sumamente interesante y es la investigación científica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están íntimamente ligados a la seguridad alimentaria y nutricional y a otros temas que son importantes para lograr la seguridad alimentaria y nutricional. Así que para hablar de este interesante tema nos acompaña Juan Roberto Mendoza, él es coordinador de monitoreo y evaluación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Juan Roberto, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Roberto. Vamos a hablar un poco acerca de una columna de opinión que usted escribió recientemente, en la cual hablaba sobre la importancia de la investigación científica. Así que vamos a empezar por ese lado, que usted nos cuente un poco sobre qué debemos entender por investigación científica. Hay varias definiciones de investigación científica, pero les voy a dar una que es, yo la veo bastante sencilla y fácil de entender. La investigación científica es un proceso donde se aplica el método científico para obtener información relevante, confiable, para verificar, corregir y aplicar el conocimiento que se obtiene. ¿Existe alguna división dentro de la investigación científica? Sí, hay varias clasificaciones, pero vamos a hablar de dos clasificaciones fundamentales. Tenemos, por ejemplo, la investigación básica, que es donde los investigadores se dedican a realizar investigaciones para generar teoría. Solo para ampliar nuestro conocimiento acerca de los fenómenos naturales que ocurren o los problemas que existen en el mundo. Pero está también la investigación aplicada, que desde mi punto de vista es la que necesitamos en Guatemala, porque hace muchos años, cuando el INCAP estaba en su apogeo y tenía mucho apoyo financiero internacional, al principio se dedicó a hacer investigación básica. Entonces, todo lo que sabemos acerca de la desnutrición infantil y sus causas se estudió en Guatemala. Pero cuando me refiero a la investigación aplicada, es realizar investigaciones para buscarle la solución a un problema. Por ejemplo, en este caso, ¿qué intervenciones debo realizar para combatir la desnutrición infantil? Para mencionarle algunos ejemplos, está el desarrollo de la incaparina, es un ejemplo de investigación aplicada. Otro ejemplo de investigación aplicada es el programa de fortificación de los alimentos. Fortificación de azúcar con vitamina A, fortificación de harina de trigo con hierro y vitaminas del complejo B. Y algo más reciente es el desarrollo del ecofiltro, que eso es investigación aplicada para resolver un problema en particular. A nivel de todas las personas que hacen investigación científica, Juan Roberto, ¿cuáles son las prioridades actuales que hay? Bien, de acuerdo con el marco internacional relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
pues hay un listado bastante amplio de prioridades, pero podemos hablar, por ejemplo, de investigación para mejorar la productividad de los alimentos, por ejemplo, desarrollar cultivos que sean resistentes a la sequía, a plagas. Otro problema muy importante que afecta a muchos países, incluyendo a Guatemala, es el manejo de los residuos sólidos, de la basura, y todo el tema que tiene que ver con la contaminación ambiental es una prioridad también que debe de abordarse. El cambio climático, cómo mitigar los efectos o impactos del cambio climático, que por ejemplo en el caso de Guatemala hemos tenido en forma recurrente prolongación de la canícula, asociado al fenómeno del Niño. Cuando hay presencia del fenómeno del Niño, eso se traduce en que llueve menos y el efecto inmediato es la pérdida de cultivos de granos básicos de los pequeños agricultores. Y también podemos hablar de procesos de innovación, por ejemplo, que alguien se dedique a comercializar alimentos y para que sean más accesibles a la población que no tiene muchos recursos para comprarlos. Y así podemos hablar de muchas prioridades, pero básicamente esas serían las principales. Claro. Juan Roberto, sabemos que usted es nutricionista y conoce mucho, obviamente, el tema del desarrollo cognitivo que se da gracias a la adecuada nutrición. Tomando en cuenta los índices de desnutrición que tenemos en nuestro país, ¿cree usted que esto está afectando el que hayan científicos o el número de científicos y de investigación científica que hay en Guatemala? No, porque cuando hablamos de los efectos irreversibles que produce la desnutrición crónica en el niño, sabemos que afecta su desarrollo cognitivo. Eso, para hablarlo en términos sencillos, afecta el crecimiento del cerebro, pero básicamente es así, está relacionado con las conexiones que hay entre las neuronas. Un niño desnutrido tiene menos conexiones entre sus neuronas comparado con un niño normal. Por esta razón, el niño desnutrido crónico va a tener problemas para aprender, va a repetir el año varias veces. Yo siempre insisto que no hay que compararlo como que fuera un retardo mental. No es retardo mental, es una situación que se puede superar, solo que el niño necesita una atención más especializada y mejor si está en un ambiente favorable, donde tenga estímulo y tenga una alimentación adecuada. El problema con nuestros niños guatemaltecos que padecen de desnutrición es que ellos viven en un ambiente de pobreza, con un montón de carencias, y entonces, y si hablamos del sector de educación, llegan a escuelas donde un mismo maestro atiende varios grados, entonces no hay esa atención especial que necesita el niño, pero el niño puede superar esa situación si se le dan las condiciones favorables. Eso no afectaría en el número de investigadores científicos en Guatemala. Y ya que usted toca la parte de la educación, Juan Roberto, ¿desde qué etapa de la educación deberían de iniciarse todos estos conocimientos de los métodos científicos, los métodos de investigación? En mi opinión, debería empezar desde la primaria. La primaria, la secundaria, diversificado y llegar a la universidad. Porque ese es el gran problema que tenemos, no se le da importancia a la investigación científica. Y se lo digo por experiencia personal, tengo alrededor de 12 años de ser catedrático de la Universidad Galileo. Entre los cursos que yo imparto está la investigación aplicada y la estadística. Y muchos estudiantes tienen poco interés en la investigación científica o le tienen temor, y no digamos a la estadística.
Pero eso tiene mucho que ver en la forma en que se les enseñó esas materias. Entonces, si empezamos desde la primaria a motivar a los niños a que su interés en la investigación científica, cuando llegue a la universidad no va a tener ese problema de que es un curso que les va a causar muchas dificultades o es un tropiezo para graduarse. Pero depende mucho, en este caso, del Ministerio de Educación, de promover el interés hacia la investigación científica y también en las universidades que hagan también lo que les corresponde de motivar el interés de los estudiantes a realizar investigación científica, porque cuando hablamos de investigación científica, rápidamente pensamos en alguien que está con una bata, en un laboratorio, haciendo experimentos. No. Eso es parte de la investigación científica, pero también puedo hacer investigación yéndome a una comunidad a hacer una encuesta. Pero el problema es ese, que no se le da una prioridad a la investigación científica. Entonces, por eso le tenemos miedo, pensamos que es una cosa complicada, pero no, ahora que hay mucha tecnología, por ejemplo, en el caso de la estadística, hay que usar las herramientas tecnológicas que existen. Lo único que queda es explicarle al estudiante cómo analizar lo que sale de un programa de análisis estadístico. Por supuesto, y me imagino que también depende de la dinámica que el profesor use para impartir su curso, ¿verdad? Que eso también ya es un poco a nivel personal de cada catedrático. Sí, efectivamente, y lo puedo mencionar porque también es parte de mi experiencia. Yo conozco profesores de estadística que siguen enseñando estadística de la manera tradicional como ellos aprendieron cuando eran estudiantes. Pero en mi caso particular, yo combino la teoría con la práctica. En estadística se usan muchas fórmulas matemáticas y eso es lo que le tienen miedo a veces los estudiantes. Pero si les digo, bueno, estas fórmulas están metidas en este programa de análisis, entonces metamos los datos y en un par de minutos tenemos los resultados. Para mí lo más importante es interpretar qué me dicen esos números que salen del programa de análisis. Pero estamos en ese proceso de enseñarle a la juventud de que no tengan miedo a la investigación científica y a las estadísticas. Claro, muchas gracias Juan Roberto por compartir con nosotros. Es momento que vayamos a un corte. Así que amigos y amigas, recuerden visitar nuestras redes sociales para conocer más sobre todas las acciones que se llevan a cabo en nuestro país en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Así que vamos a un corte y ya regresamos. De aquí, de una vez se le miraban y las piernitas estaba bien mal, y cuando le daba de comer, él se le inflaba mucho el estómago y no me ensuciaba por 3 días, 4 días. Él es nacido del 4 de abril del 2017, y ya en abril del 2018, que fue justo un año donde él fue detectado, a los 4 meses después de eso, que fue en agosto, donde nosotros ya habíamos recuperado. Más o menos tenía el año y 4 meses cuando él ya estaba recuperado. Se detecta hoy, se ingresa al sistema y ya la otra semana nosotros ya venimos, ¿sí? Esa cuestión de unos días. Nosotros a veces también cuando estamos en el puesto de salud, si nos da la información antes del puesto de salud, salimos a visitarlos antes de que llegue a la matriz. Entonces a veces también no es porque no llevemos protocolo con la matriz, sino que nosotros para acelerar un poquito también, porque pueden correr el riesgo de poder pasar a caer en algún tipo. Y en ese caso yo siento que sí, tal vez yo fui la culpable en no haberlo llevado a su control, porque solo hasta que él cumplió 6 meses fue la última vacuna, y dije yo ya no más, porque ya me desespera mucho, que no hay qué hacer con él, que no me subía ni me tallaba bien, y ya no lo quise llevar. El último peso de él fue en la fecha 10 de enero del 2019, con 17.8 onzas y 72.5 centímetros de talla. Sí. Sacando ya las desviaciones, si no saca el peso talla, el menos 1. Hasta hoy día el niño está en un estado nutricional normal.
ya desayuna, refacciona, almuerza, refacciona, toma los atoles y todo. Incluso hasta ella mismo pide la comida, que quiere comer, que quiere jugo, lo que quiera, vaya, él lo puede pedir, pero en ese tiempo él estaba bien decaído. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas. Hoy estamos conversando con Juan Roberto Mendoza, él es coordinador de monitoreo y evaluación de CESAN, y estamos abordando el tema de la investigación científica para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que por supuesto van de la mano con las prioridades nacionales y por supuesto la lucha contra la desnutrición y la seguridad alimentaria y nutricional. Así que, Juan Roberto, antes de irnos al corte hablábamos un poco acerca de la investigación científica, cómo se divide la investigación científica, que lo que necesitamos en el país es la investigación aplicada para poder encontrar esas soluciones a esos retos que tenemos como país. Así que me gustaría entonces que nos hable un poco acerca de cuál es la inversión que nuestro país está haciendo en materia de investigación y si este se mejora o se amplía, cómo podría incidir entonces en que aumente este tipo de investigación que tanto necesitamos. Con mucho gusto, si me permiten, aquí traigo anotado unos datos estadísticos que me voy a auxiliar en ellos para no hablar de cosas que no son. Hay un informe que sacó la UNESCO de la situación de la investigación en Guatemala. Lamentablemente usaron datos no muy recientes, los datos son de 2014 en el caso de Guatemala, y ahí el informe indica que Guatemala invierte el 0.03% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Si nos comparamos con Costa Rica, que es el país que tenemos más cerca, Costa Rica invierte 0.6% de su Producto Interno Bruto. Si hacemos una relación, es 20 veces más de inversión comparado con Guatemala. Pero si queremos hacer la situación un poco más alarmante, podemos compararnos con el promedio de inversión en América Latina. Es 25 veces mayor que lo que invierte Guatemala. En el caso de Europa Occidental, invierte 85 veces más en investigación y desarrollo comparado con Guatemala, y en el caso de Corea o Israel invierte 200 veces más que Guatemala. Hace un momento hablábamos de que a la investigación no se le da mucha importancia, no se promueve en las universidades, en el Ministerio de Educación, etcétera, y tampoco se está invirtiendo mucho en hacer investigación. Si seguimos así, entonces siempre vamos a estar rezagados y si nos comparamos con otros países de América Latina. Claro. Juan Roberto, ¿cómo podría entonces la investigación científica ayudar a que logremos esos objetivos de desarrollo sostenible que al final, pues las prioridades nacionales también están íntimamente ligadas a estos objetivos? Bien, esta es una pregunta muy interesante porque cuando yo escribí el artículo sobre la relación entre la investigación científica y los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente mi intención era esa, porque estos ODS, que lo llamamos en forma abreviada, están estrechamente vinculados con la seguridad alimentaria y nutricional. Y en el caso de Guatemala, CEGEPLAN es la institución que se encargó de hacer esa vinculación de los ODS con el Plan Catún 2032, y ahí está el tema de seguridad alimentaria y nutricional, el tema de las causas de la desnutrición infantil. Por lo tanto, si se invierte, si los países invierten en investigación, ellos van a lograr que se cumpla ya sea el 100% de las metas de los ODS o algún porcentaje significativo, porque va a depender de cada país. En este caso en particular, la investigación nos sirve para comprender los desafíos que implica implementar los ODS, es decir, buscar cuáles son las políticas
o los programas, las mejores soluciones para abordar la implementación de los ODS, o también desarrollar soluciones e innovaciones tecnológicas que hayan enfocadas a implementar los ODS, o contribuir a apoyar la implementación operativa de los ODS. Porque si no, va a pasar lo mismo que sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El último informe que hizo CEGEPLAN, resulta que no pudimos cumplir con todas las metas establecidas. Y mi opinión muy personal, si seguimos en esta situación en la que estamos actualmente, la mayor parte de las metas de los ODS no se van a cumplir, porque hay que darle prioridad no solo a la investigación, sino también a programas y proyectos que estén vinculados con el cumplimiento de los ODS, y eso requiere el interés no solo de los de gobierno, sino de todos los sectores que ejecutan programas y proyectos relacionados con seguridad alimentaria y nutricional, y obviamente eso está vinculado con los ODS. Claro. Bueno, Roberto, ¿cuáles serían entonces las primeras acciones que deberíamos de tomar como país para que todas las actividades de investigación puedan influir en el desarrollo de Guatemala? Bien, hace un momento hablábamos de presupuesto. No podemos hablar de acciones que van a tener un impacto significativo en, por ejemplo, combatir la desnutrición infantil si no tenemos presupuesto. Aquí hay que incrementar el presupuesto. Ese 0.03% que se está invirtiendo en investigación y desarrollo tiene que aumentar. Eso es a través del gobierno, pero también en este tema yo visualizo tres sectores importantes. El primero es el gobierno, pero también está el sector privado. El sector privado tiene que invertir en investigación. Un ejemplo muy claro de cómo el sector privado invierte en investigación es el sector azucarero. Tiene Senjicaña, que es un centro de investigación que se dedica a investigar todo lo relacionado con la caña, obviamente para mejorar la productividad de la caña. Pero así como hace el sector azucarero esta inversión en investigación, podría hacerlo otros sectores de los empresarios. Otro sector muy importante son las universidades, empezando desde la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal, y todas las universidades privadas. Actualmente hay muy poco interés en hacer investigación, porque anteriormente para graduarse de una licenciatura era obligatorio hacer una tesis. Ahora están dando otras opciones para no hacer tesis. Hacer una tesis es hacer investigación. Entonces quieren hacerle, por hacer la vida más fácil al estudiante, pues bueno, saque algunos cursos de una maestría, un posgrado, y con eso se gradúa. Entonces, no estamos contribuyendo a promover investigación científica. Y entonces, esos tres sectores tienen que incrementar presupuesto y luego que la investigación forme parte de sus políticas para que logremos en forma conjunta promover investigación científica en Guatemala. Ya que usted menciona cómo el sector empresarial ha utilizado la investigación científica para mejorar sus procesos, ¿cómo podría la investigación científica entonces ayudar en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el país? En este caso, generando investigación científica enfocada a intervenciones que sean efectivas para, primero, para combatir la desnutrición infantil, la deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, que también está afectando a la niñez. Es decir, estamos hablando de la malnutrición, porque también el problema de los excesos está incrementándose en Guatemala. Cuando hablamos, por ejemplo, de la serie Lancet tiene una serie de intervenciones que tienen un soporte científico sólido y que han sido probados en otros países, que si se ejecutan de la manera adecuada, se va a tener el efecto deseado. Entonces, la investigación científica puede contribuir a eso, generar más investigación
más evidencia acerca de qué intervenciones son efectivas para combatir la desnutrición infantil y todos los problemas nutricionales del país. Claro. Gracias, Juan Roberto. Ya para finalizar, me gustaría que rápidamente compartiera con nosotros cuáles son los países que pueden ser referente para Guatemala y ver esas lecciones aprendidas que ellos han tenido invirtiendo en investigación científica y que han logrado mejorar ciertos aspectos en su país. Bien, ya mencioné uno de ellos, es Costa Rica, sin ir muy lejos. Costa Rica nos lleva muchos años de ventaja en este tema porque le ha dado importancia a la investigación científica y ha invertido en investigación científica. Pero si nos vamos hacia el lado de América del Sur, está Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, y del lado del norte está México. Cuba también es un país que, a pesar de tener sus problemas económicos, invierte mucho en investigación. Ellos son referentes para Guatemala. Y no digamos a nivel mundial, si nos comparamos con los demás países, solo con Estados Unidos o con Corea, Taiwán, por ejemplo, nos quedamos muy cortos. Claro. Muchísimas gracias, Juan Roberto, por compartir con nosotros toda esta información tan importante, y pues esperamos que entonces cada vez más jóvenes, sobre todo, quieran hacer investigación científica en nuestro país. Así es, yo siempre sueño con eso de que en un futuro no muy lejano las universidades asuman su rol que les corresponde para cambiar esa política que tienen de ya no hacer tesis. Es cierto que es importante estudiar un posgrado, una maestría, pero la única oportunidad que tiene el estudiante de hacer investigación científica es en el trabajo de tesis, de graduación. Pero si se quita ese requisito, entonces le estamos vedando esa oportunidad a estudiantes que tal vez les interesa hacer investigación. Para un comentario final que quiero hacerles, en los 12 años de experiencia que tengo de estar impartiendo investigación aplicada en la Universidad de Galileo, les digo a mis estudiantes que, por ejemplo, si no les gusta la investigación científica y en un futuro quieren estudiar una maestría en ciencias, ahí van a sufrir, porque ahí sí tienen que aplicar la investigación científica. O de repente, por una situación fortuita, vayan a trabajar en un centro de investigación científica o una ONG que se dedica a hacer investigación, donde les va a costar porque no llevan la base sólida para hacer investigación científica. Pero eso depende de las autoridades de gobierno, en este caso del Ministerio de Educación y de la Universidad Estatal, que es la Universidad de San Carlos, y las otras universidades privadas que hay en el país, que promover investigación científica si queremos cambiar la situación de Guatemala en un futuro. Claro, muchas gracias, Juan Roberto. Esperamos que a partir de este programa pues cada vez más personas se interesen en promover y llevar a cabo la investigación científica. Así que muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Gracias. A ustedes también, amigos, gracias por acompañarnos todas las semanas. Recuerden que también tenemos nuestra columna de opinión en el Diario de Centroamérica, y ustedes las pueden encontrar también en nuestra página web www.cesam.gov.gt. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, y para conocer más sobre todas estas acciones, les recuerdo nuevamente visitar nuestras redes sociales, así también que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud CESAM GT. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana.